Hola, hola maníacos, y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube como cada miércoles. El día de hoy les traigo un tema bastante controversial, ya que les voy a platicar sobre los dramas coreanos que todos aman, excepto yo. Ha habido ya varias ocasiones en las que todos ven un drama y les encanta y a mí no. Muchas veces me piden que hable de estos dramas y la verdad, como yo no los disfruté, son dramas de los que a mí no me gusta hablar. Sin embargo, quiero recalcar que el hecho de que a mí no me gusten no quiere decir que sean malos dramas y que simplemente estoy dando mi opinión sobre ellos. Estos dramas simplemente no fueron lo que yo esperaba, así que una enorme disculpa si alguno de estos dramas a ti te gustó muchísimo, que seguramente van a ser bastantes porque todos aman estos dramas excepto yo. Perdón por adelantado, recuerda que este video simplemente es mi opinión personal. Así que comencemos, y el primero de la lista, simplemente voy a mencionar tres porque creo que si menciono más me va a ir muy mal. Así que simplemente va a haber tres dramas en este video y el primero del que voy a hablar es Healer. Este es un drama de acción muy popular y que logró enamorar a muchos. Cuenta la historia de un hombre misterioso que es un mensajero que se hace llamar por el seudónimo de Healer y quien queda involucrado entre dos reporteros. Uno de ellos, una chica de la cual se enamora y crea una pareja de lo más tierna. La verdad no voy a negar que la química que tiene esta pareja es excelente. Eso es algo que sí me gustó muchísimo del drama. Sin embargo, el motivo por el que yo no disfruté este drama fue la historia, que se me hizo muy predecible. Yo veía que todos se emocionaban muchísimo cada episodio. Yo decía, es que es muy obvio lo que va a pasar, así que la historia nunca me pudo atrapar y yo terminé botando este drama. De hecho, ni siquiera lo terminé y creo que yo lo había mencionado ya en algún video anteriormente, que este drama no es lo que yo esperaba y simplemente no me gustó. Y es muy triste porque es un drama que le gusta a bastante gente. Un drama más reciente que todos amaron, todos, y que de hecho yo creo que en cada video me han pedido que hable de este drama y que tristemente a mí no me gustó, es The Legend of the Blue Sea con Lee Min Ho y Jung Ji Hyun. Lo sé, soy rara. Todo el mundo amó este drama, en Corea lo amaron en el extranjero, a ustedes les gustó muchísimo, pero simplemente a mí no. Es la historia de una sirena y un estafador que desde siglos anteriores están conectados en su destino y quienes en la época actual se vuelven a reencontrar. Ella aparece un día de la nada en la vida de él y poco a poco comienza él a enamorarse de ella nuevamente. Pero aquí el motivo por el que a mí no me gustó este drama, y en realidad simplemente fue por el personaje principal de la sirena. Jung Ji Hyun es una de mis actrices coreanas favoritas, creo que es una actriz muy respetada y muy prestigiosa en Corea y tiene una carrera bastante amplia donde ha tenido siempre muchísimo éxito, y estaba muy emocionada por ver este drama porque estaba con Lee Min Ho, otro super actor que a todos nos gusta muchísimo y que siempre elige excelentes dramas, y la verdad verlos juntos me emocionaba muchísimo. Sin embargo, además de que no le vi química a la pareja, no me gustó el personaje de ella. La verdad sentí que le dieron un personaje muy bobo, que ella es una mujer muy fuerte y que puede hacer un papel inclusive mejor que el que le dieron. Entonces sentí como, ¿cómo decirlo? Como si le hubieran dado un papel muy tonto a una muy buena actriz. Entonces la verdad por ese motivo nunca pude disfrutar del drama. Tampoco lo terminé de ver. Este drama solamente vi como hasta el capítulo 5. Y no voy a negar que me quedé dormida. Me quedé dormida varias veces intentando ver este drama y nunca en mi vida me había quedado dormida intentando ver un drama. Se me hizo muy aburrido la trama, sentí que no traía nada y encima le ponen a esta supermujer ese personaje. No me gustó nada eso, chicos. Es un drama que muchísima gente le gustó, que tenía bastante potencial, que inclusive fueron a grabar a España, y a mí me terminó decepcionando muchísimo, tristemente. Y por último, el último drama de esta lista es un drama juvenil y que a muchísimos de ustedes también les gustó. Y estoy hablando de Murim School. La verdad, este drama, desde el póster yo ya dudaba que me fuera a gustar. Empezando por el público target, que yo ya no soy el público target. El público target son los adolescentes y yo obviamente ya no soy un adolescente. Entonces, empezando por ahí yo dije, esa historia no me va a atrapar. Sin embargo, me lo recomendaban tanto y todo el mundo hablaba también del drama que decidí darle una oportunidad, y la historia me terminó también decepcionando muchísimo. Es la historia de un grupo de jóvenes que estudian en una escuela de artes marciales y tienen como poderes o algo así, y los efectos tampoco se me hicieron muy buenos, para ser honesta. Y
tenían a un grupo tan bueno de actores jóvenes con muchísimo potencial, y creo que la historia y los personajes no pudieron hacer que ninguno diera su máximo potencial. Creo que el drama, la historia y los personajes se quedaron cortos para el elenco que tenían, y por ese mismo motivo a mí no me gustó para nada este drama, también me aburrió muchísimo. Y tristemente es un drama juvenil que a muchísima gente le gusta y a mí no. Sé que cada uno de estos dramas tiene un público muy grande que los cuida, los quiere y los respeta muchísimo, así que de verdad no se molesten conmigo, yo simplemente estoy tratando de dar mi opinión acerca de un tema que me han pedido que hable mucho sobre estos dramas y de los cuales pues tristemente no puedo hablar porque a mí no me gustaron. Así que de verdad, de nuevo disculpa si el drama que te gusta está en esta lista, no te enojes conmigo por favor. Y también me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué drama que a todo mundo le ha gustado, a ustedes no les ha gustado? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Me quiero enterar de qué dramas no les han gustado y si alguien coincide conmigo. Ojalá. Si te gustó el video, por favor no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Mi nombre es Tania y te voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Yo estoy en Twitter y en Instagram como @moonprisonytú, y Hablemos de Doramas está en Facebook y en Instagram como Hablemos de Doramas. Te recomiendo seguirnos en todas las redes sociales para que te enteres de todo el chisme doramaniaco y del chisme de mi vida en Corea del Sur. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!